¡Bienvenido al TV Show! ¿Cómo está mi gente allá? Tenemos una edición especial. Hoy estamos en vivo desde Times Square. Y hoy estoy con las gemelas también. ¿Cómo estamos? ¡Pero pan de ver! ¡La cámara está acá! ¡Ey! ¡Ey, echa para acá! ¡No me dejen solo! Bueno, ¿qué más remedio? Proseguimos con el show. Y ya mismo viene Papo por ahí. Así que quédense ahí en sintonía que viene Papo, ¿ok? Tranquilation. ¿Qué pasa? Ya, tarde, ya. Oh, Papo. A continuación. ¡Papo! ¿Qué es lo que trae Papo? Productos. ¿Qué es lo que trae Papo? Ofertas. ¿Qué es lo que trae Papo? De todo. Papo. Óyelo bien. ¿Qué es lo que trae Papo? Productos. ¿Qué es lo que trae Papo? Ofertas. ¿Qué es lo que trae Papo? De todo. Papo. Saludos amigos, bienvenidos a este segmento donde usted verdaderamente obtiene los productos, lo nuevo que hay en el mercado, lo que ha salido y lo que no ha salido. Yo soy Papo de Papo Manufacturing Distributing and Tracketing Company y yo no solamente vendo, yo distribuyo, yo traqueteo y también invento. Y quiero presentarles, señoras y señores, lo que considero yo y considero los científicos de la NASA que inventaron este producto, que es el mejor producto que se ha inventado en la bolita del mundo, efectivamente. Pero antes de eso, quiero presentarles a mi coro de jevas, las Papets. ¡Hola, Papets! ¡Hola, Papets! Vamos a traer a otra de mis bellas modelos para presentarle el primer producto de hoy. ¡Adelante, bella modelo! Gracias, Beatriz. Señoras y señores, adivinen qué es esto. ¿Qué cojín? ¿Cojín? ¿Cojines tienes tú en el sofá ese bonito que te vendí, eh? No, no es el cojín lo que estamos vendiendo. ¡Es el palito mágico! ¡El palito mágico! No, es así de largo, no es... ¡El palito! Perdonan que proteste, pero hay que protestar porque el palito mágico de Papo es un producto que tiene no cientos, no miles, no millones, no billones, tiene trillones de usos. Vamos a ver algunos de los usos del palito mágico. Como para afilar cuchillos. También el palito mágico sirve para colocar el joyo de papel de toile. O quizás en caso de una emergencia por ayudar a un amigo, el palito mágico resuelve. También el palito mágico funciona para medir la distancia cuando usted está aprendiendo a bailar. Utilice el palito mágico para colocar su sombrero. El palito mágico también le funciona en esos días en que usted no sabe cómo peinarse. Miles y miles de estilos con el palito mágico para que se vea bonita. El palito mágico sirve para el barbecue. También sirve para ajustarse los zapatos. El palito mágico le funciona de brazo a los mancos. Imagínese la cara de alegría que pondrán los niños cuando en Navidad reciban el palito mágico. Sí, el palito mágico, que también es el juguete favorito de su mascota. Horas y horas de diversión entre los niños y sus mascotas y la familia entera con el palito mágico, que también funciona en situaciones sociales para mezclar su trago favorito. También toque su instrumento favorito con el palito mágico. El palito mágico también le funciona en esos casos donde usted no encuentra el control remoto y se está volviendo loco o loca. No se preocupe, prenda su televisor con el palito mágico. El palito mágico también funciona para rascarse la espalda. O para examinar a algún paciente si usted es médico. El palito mágico funciona hasta en defensa personal. ¡Defiéndase con él! ¡Pero qué producto! ¡Qué producto! ¡Es el palito mágico! ¡El palito mágico! ¡El palito mágico! Solamente 8 cómodos pagos de $19.99 cada uno y es suyo. Y recuerde que además de el palito mágico, también le voy a enviar el palitito mágico.
el palitito mágico. Sí, se puede limpiar los dientes con el palitito mágico, que también tiene muchos usos. Si le pone el aditamento especial que yo le voy a enviar junto con su compra, también se puede limpiar las orejas. ¡Qué gustazo! El palitito mágico también del otro lado funciona como anillo de compromiso. ¡Qué bien! El palito mágico y el palitito mágico son suyos. Si me llamo ahora mismo al 1-800-DAME-DE-SO-PAPO, al 1-800-DAME-DE-SO-PAPO, al 1-800-GIMME-SOME-DA-PAPO, o en el internet www.tascaraquetisquis.com. Vamos al próximo producto. ¿Alguna vez ha pasado usted por esta situación? ¿Está cansada de esperar en su casa a altas horas de la madrugada que su marido llegue de parisear y cuando usted le pregunta dónde estaba le da excusas estúpidas? Mi amor, ¿qué tú haces despierta a esta hora? Pues no se preocupe que Papo le tiene el collar de la verdad. Es un collar que no importa la hora que su marido llegue, usted se lo coloca y le hace cualquier pregunta. ¿Dónde tú estabas? Mami, yo estaba trabajando. ¡Ay, ay, 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 ay! Mami, yo estaba en casa de mi mamá. ¡Ay, ay, ay! Mami, yo estaba bebiendo con los amigos, mami. Yo estaba bebiendo con los amigos, mami. ¡Es el collar de la verdad! ¡Pero qué producto! ¡Qué producto! ¡Es el collar de la verdad! ¡El collar de la verdad! Solamente de... ¡Venga! ¡Déjame ir con la mano, güey! ¡Venga, Cristian! El collar de la verdad, disponible por solamente 300 pagos de $19.99 cada uno. Ar 1-800, dame de eso, papo. Ar 100, give me some of that, papo. O también en el internet, tascaraquetisquis.com. Ya esos son los dos que tenemos. Será hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Adiós, papets. Bye, papo. Tomando las cosas literalmente. Botando la casa por la ventana. Tomando las cosas literalmente. Lo tengo en la punta de la lengua. Ok, chévere. Ok, papi, hablamos ahorita, no te preocupes. Gracias. Ok, chéverón. ¿Sabes que me encontré con tu amiga? ¿Cuál de ellas? La rubia. ¿Qué rubia? La que se graduó contigo. ¿Qué rubia que se graduó conmigo? Ay, lo tengo en la punta de la lengua. ¡Nancy Martínez! ¡Ah, ok, chévere! Mándale saludos de mi parte. Sí, este. ¿Cómo no? Ok. Camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. Tomando las cosas literalmente. Sin pelos en la lengua. Tú te vas a quedar porque ya mi novio me está esperando. No, vete, si estás loca por irte. Okay. Hermanita tuya va a salir preñada un día de esto, ¿me viste? Alabado, bebé. ¿Tú de verdad que no tienes pelo en la lengua? No, me quedan unos cuantos, mira. Tomando las cosas literalmente. Los niños son como esponjas. Chiquete, esta foto, chiquete. Mira, ten cuidado, que los niños son como una esponja. ¿Qué? Que los niños son como una esponja. Tomando las cosas literalmente. Yo te quiero más que el diablo. Tú sabes que tú me fascinas, mi amor. ¿Verdad que sí, papi? ¿Tú me quieres? Te quiero más que el diablo, tú lo sabes, desgraciada. ¿Qué? Sí.
espérate. Diablo, no te vayas. Tomando las cosas literalmente. Cámara.